A principios del siglo XX, Jaca era la capital histórica de Aragón y un destino de veraneo para las clases altas. La apertura en los años 20 de la estación de Candanchú, así como la inauguración de la escuela de esquí, supusieron el impulso inicial para convertir a Jaca en un referente en deportes de invierno. La ubicación y el entorno natural resultaban idóneas para la creación de la Escuela Militar de Montaña. Su inauguración supuso para Jaca la definición de su estructura deportiva en torno a dos pilares: la formación y la organización deportiva. En estos años de mediados del siglo nacen también los primeros clubes deportivos de Jaca, el Club Mayencos, un club multidisciplinar creado como una sociedad de pescadores, y el Club de Fútbol Jacetano, que jugará en el primer campo de fútbol municipal, el Oroel. Candanchú es el escenario de los campeonatos nacionales de esquí. La nieve ha caído en abundancia en toda esta zona y el telesilla funciona continuamente. Ya pasado el Ecuador del siglo XX, la nieve empieza a verse como un aliado. Lo que hasta ese momento había sido casi una molestia, se convierte en un elemento clave en el desarrollo social y económico de todo el Valle del Aragón. Tanto es así que en 30 años, Jaca prácticamente duplica su población y su tamaño. Así, en 1972 se construye la pista de hielo de Jaca y se crea el Club de Hielo, lo que constituye, junto con la apertura de la estación de esquí de Astún, un empuje definitivo para el turismo de la ciudad. Durante esta década también se celebrarán los primeros Juegos de Invierno del Pirineo, que se repetirán hasta en 7 ocasiones, y los primeros campeonatos del mundo de patinaje profesional. A principios de los años 80, Jaca acoge su primer Mundial de Hockey sobre Hielo, repitiendo hasta 7 veces más. Y también organizará la primera Universiada de Invierno, con más de 600 deportistas de 28 países que competirán en las distintas modalidades invernales en Jaca, Candanchú, Astún, Formigal y Panticosa. Ya en los años 90, Jaca acogerá su segunda Universiada, donde participarán 1.500 deportistas de 44 países. Como rey de España, me uno al sentimiento de mi pueblo en apoyo de la candidatura de Jaca a la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998. A finales de los 80 aparece el sueño olímpico, que se plasmará en 4 candidaturas que, aunque no consiguieron su objetivo, aportaron una gran experiencia organizativa y una importante proyección de la ciudad. En 2007, Jaca acoge el Festival Olímpico de la Juventud Europea y construye su nuevo pabellón de hielo, que gracias a su funcionalidad da cabida a numerosos eventos deportivos y sociales. A lo largo de todos estos años, Jaca ha construido una importante red de instalaciones deportivas. Han nacido clubes de distintas modalidades deportivas y se ha madurado en la organización y la gestión, dando pie a un potente sistema deportivo que nos ha hecho merecedores de la designación de Jaca como Villa Europea del Deporte 2019. A todos los que con ilusión, esfuerzo y compromiso nos han llevado a este espléndido presente, queremos manifestar nuestro agradecimiento y rendir hoy nuestro homenaje. Gracias a todos.